Soy Nicolás Antonioli de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para Leyendo Poesía en Casa. Camalotal. Trae respiración de tierra adentro, isla vegetal a la deriva. En su interior resisten pequeñas alimañas, o mejor decir, grandes vidas en la marginación del reino. Animal el que discriminó. ¿Qué seres habrían de imponerse? Uy, mamífero opresor con traje militar, que lanzase escupitajos de plomo con toda la fuerza subjetiva de la especie, espada irreal que declaró a la plaga, a la mala hierba, al yuyo, a los animales clandestinos. Destrúyanse esos libros de botánica y de fauna autóctona que iniciaron la lucha de clases. Antes de toda ideología, del imperialismo, de la institución del reino Animalia, con superioridad de poderes y del capital, isla vegetal, micromundo de telúrico enigma, flotante flora fauna que embiste, toma impulso de vida fractal, intensa yesca. Ahora, ¿a qué destino irá el mensaje, la memoria del sol? Por si acaso. Nadie reconozca el reino. Resistir. Baja el río, la sombra herida del agua se yergue, se vislumbra, el arácnido en la selva del pensar, rumiar ideas que se esfuman al abrir los ojos. Se habla así, por si acaso, nadie se calle. No toleramos la mordaza del sistema buen modal. No expresa claramente su visión el cómplice. Acá hace falta ruido para despabilarnos, no decir el sutil consejo opresor, la prudencia, la verdad sostenida con pinzas de cirujano imperial, no resuelve la avanzada inmoral de muerte contra natura. Así opera la materialización del caos. Van a dar el golpe con traje de buenos vecinos. Ese es el problema. Tu silencio ahora mismo mata.